Mira, más que nada platicar, es la primera plática que tengo yo con el nuevo consejo. Este es un consejo que ya se formalizó y que está en trámite su ratificación por el Consejo Nacional de Directores, que es la autoridad máxima de Cruz Roja a nivel nacional. Yo los estoy autorizando a que operen ya, porque de hecho el mandar esas ambulancias fue una señal de que la delegación estatal quiere apoyarlos y van a tener todo el mobiliario mañana. Y las otras dos ambulancias en unos días más se mandarán para que tengan sus cuatro unidades como estaban. Y yo siento que pues no se dejó de dar el servicio, inclusive en días pasados. Veo un consejo maduro de gente preocupada. Y bueno, espero que la comunidad de Guadalupe Victoria los apoye, porque realmente la Cruz Roja es de todos nosotros, ¿verdad? Y pues, ¿qué más le puedo decir? Temas económicos, ¿cómo arranca nuevamente esta delegación? Bien, bien, arranca bien porque ha habido apoyos de particulares y yo siento que bueno, pues es un buen inicio, hay que darle seguimiento. Yo a ustedes como medios de comunicación les pido el apoyo también para que a la gente la exhorten a ayudar a la institución, porque al último todos la necesitamos y ustedes saben que nosotros no dependemos de ningún presupuesto gubernamental, eso que la gente quiere aportar. Ahora que viene el pago de los refrendos, la aportación voluntaria para Cruz Roja, pues hombre, son 50 y tantos pesitos que ojalá y todos los automovilistas nos ayuden con ese pago que va junto con su refrendo de placas. Manifiesta usted que arranca bien, pero ¿tiene alguna deuda que viene arrastrando y que tiene que pagar? Absolutamente. Nosotros lo único deudo que había era el de los seguros de los vehículos, que ya tienen el dinero ellos para pagarlos. Se les va a facilitar mientras los fondos de la delegación estatal, porque hay un protocolo en cambio de poderes con la chequera que se maneja de Cruz Roja en bancos. Sí, entonces mientras se da ese cambio nosotros vamos a pagar los seguros de las unidades hoy mismo para que no corran riesgo. Igual un seguro de vida que tienen los muchachos, son 5 elementos, que también se les va a pagar hoy, para que no corra riesgo mientras formalizan su cuestión laboral aquí con la... Arranca en ceros, pues, y a trabajar. Sí, pues, bien. Arrancamos bien, no había deudas, ¿eh? El señor Carrillo fue un individuo que siempre actuó con responsabilidad. Nuestro reconocimiento por los 2 años y medio que le brindó a la Cruz Roja. Y donde esté, pues, le mando un saludo y nuestro agradecimiento.